Hola amiguitos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra escuelita dominical del Camino Kids. Deseamos que todos ya estén listos para escucharnos, para cantar y para aprender más de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ya ha pasado una semana, ¿verdad? Toda una semana entera y completa y Dios nos ha bendecido, nos ha guardado y estamos nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida en esta hora a Gadiel, Dios te bendiga, bienvenido a Daza Pérez, Dios te bendiga. A Brenda y Eric, Dios les bendiga, sean bienvenidos. A Areli, Esli y David, Dios les bendiga. A Leilani y Lucas, Dios les bendiga, bienvenidos. A Uriel y Zuria también, Dios les bendiga. Y bueno, pues a Hanacel, Dios te bendiga, bienvenida. Y a todos los demás niños que se estén conectando, y bueno, a Sandy Mendoza también que nos manda saludos. Dios les bendiga, hermanitos. Nos da mucho gusto que estén ya listos aquí para ver esta transmisión. Y si pueden, pueden compartir a los demás niños a través de sus redes sociales, los papis, para que más niños se unan y puedan aprender más de la palabra de Dios, de este hermoso mensaje que es la Biblia, ¿verdad? Que Dios nos da a través de la Biblia. Y bueno, antes que otra cosa, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y que Dios sea quien intervenga aquí, que nos dirija y que todo sea para bendición. Bueno, pues ahora cierren todos sus ojitos y vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias te damos por permitirnos un día más, Señor, hasta el día de hoy, domingo. Gracias porque tus misericordias no se han agotado, nuevas son cada mañana. En esta hora, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, por todo lo que tú nos has dado, el alimento y la ropa, Señor. Gracias te damos ahora, te pedimos, por favor, que tú nos bendigas y nos ayudes en este momento, tú estés con nosotros en este salón, bendito Dios, que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas quien hables a través de nuestras vidas. Usa a la hermana Miriam, a la hermana Claudia y a mi vida, Señor, y a los hermanos que están detrás, Señor, de la cámara, para que también tú los uses, Señor, y todo esto sea de bendición para cada niño y para cada niña que está ahí viendo la transmisión. Abre su corazón, abre su entendimiento, Señor, su mente, bendito Dios, dale sabiduría, que no se distraigan, que cada uno, Señor, pueda retener lo que uno les enseña aquí, bendito Dios, y que tengan un corazón alegre, Señor, porque tú eres lo que das a través de tu palabra, un corazón alegre. Úsanos, bendito Dios, y en tus manos dejamos esta transmisión. Permite que todo sea de bendición para cada uno de ellos, y gracias te doy por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pequeñitos. Bueno, pues ya estamos en manos de Dios y antes que sigamos, les queremos comentar que los días, bueno, antes que nada, muchas gracias y felicidades a todas las pequeñitas y los pequeñitos que han mandado sus actividades, sus manualidades, les han quedado muy bonitas, se han esforzado y eso a nosotros nos da mucho, mucho gusto. Pero también a todos los niños y niñas que han contestado a través de la plataforma de las tareas, muchas felicidades también. Hay unos niños que a lo mejor no se han conectado y ya se les tiene que dar de baja. Por favor, no dejen de estar ahí contestando sus actividades porque es una retroalimentación de todo lo que se les enseña aquí. Y les comento que para el día sábado, todos los días sábados, se va a abrir la plataforma de los cuadernos que tiene cada uno preescolar o de primarios. Se va a abrir y pueden revisar las actividades anteriores para que ustedes también les pueda servir como repaso y puedan ver cada uno también sus calificaciones, porque a veces hay variación en las calificaciones, pero ustedes pueden revisar los días sábados, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a cantar, espero que ya estén listos, párense, pónganse de pie, quítense la flojera y la hermana Miriam nos trae un bonito canto. Que Dios les bendiga, niñito, disfruten esta escuelita dominical. Que Dios les bendiga, chicos. Espero que estén bien. Bueno, en esta hora vamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Ya tiene mucho que no damos un gloria a Dios bien fuerte. Lo vamos a dar a las tres, pero fuerte, fuerte, con todo su corazón. Una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! Otra vez. Una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! Otra vez. Una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! Muy bien, es muy importante que nosotros alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, porque ha sido muy bueno para con nosotros. Y ahora vamos a entonar este pequeño canto que nos habla acerca de un personaje que vamos a ver este día. ¿Sí?
seré fiel a las cosas de Dios, de su mano me tiene el Señor, como José soñador, agradable a los ojos de Dios, y puso su integridad ante toda adversidad. Este pequeñito canto, y ahora vamos a escuchar la clase de este día con la hermana Claudia. Hola chicos, Dios les bendiga, nos da mucho gusto que ya estén con nosotros conectados, muchos de ustedes, para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes escuchando la palabra, cantando, repasando el texto y nosotras enseñándoles la clase. Bueno, ahora en nuestra clase de hoy se va a llamar José el Hijo Amado. Ahora ya vamos a empezar otra serie, ahora vamos a empezar a hablar de José, de todo lo que fue de la vida de José. ¿Sales? Bueno, yo les voy a empezar a contar acerca de... Ya la hermana Eli hace 8 días nos contó un poquito de la vida de Jacob con sus hijos. Pero yo les voy a volver a contar. Bueno, ¿alguien me puede decir qué significa celos? Si saben, ahí pongan ahí en el chat. A ver si saben qué significa celos. ¿Qué entienden ustedes por celos? A lo mejor alguna vez mamá, papá, tía, abuelita nos han dicho, ¡ay, ya tienes celos de tu hermano! ¡Ay, ya tienes celos de tu primo! Bueno, los celos son envidia. Los celos es envidia que tenemos hacia otra persona, ¿sí? En nuestra clase de hoy vamos a aprender acerca del nos va a hablar de los celos y por qué. Pero antes, yo les quiero contar de dos niños. Un niño que se llamaba Gregorio y otro que se llamaba Benito. Gregorio y Benito iban en la misma escuela y en el mismo salón y eran vecinos. ¿Pero qué creen? Que a Gregorio lo dejaban ir a su escuela en una hermosa bicicleta. Era azul y él decía que era muy veloz, se ponía su casco y ya iba Benito a todo lo que daba en su bicicleta. Gregorio le tocaba irse en el autobús de la escuela. ¿Pero qué creen? Que Gregorio tenía celos de Benito. ¿Por qué tenía celos? ¿Por qué él no tenía una bicicleta? Y él decía, ¡ay, yo como quiero una bicicleta como la de Benito! ¡Híjoles! Pero pues sus papás de Gregorio no tenían el dinero para comprarle una hermosa bicicleta como la que tenía Benito. Así que Gregorio tenía celos de Benito. Qué feo, ¿verdad? Cuando tenemos celos de otras personas. ¿Y qué creen? Que ahí no era todo. Benito tenía celos de Gregorio. Ustedes pueden decir, ¡ay, pero es que irse en la bicicleta es más divertido que ir sentado en el autobús y no ver bien las cosas, no sentir el aire! En cambio, uno va en la bicicleta y siente el aire y esquiva un perro y pasa el tope. Es muy padre irse en la bicicleta así. Pues ustedes pueden decir, Benito tenía más, estaba más padre su vida de Benito a la escuela que la de Gregorio. ¿Pero qué creen? Que aún así Benito tenía celos de Gregorio también. ¿Por qué tenía celos de Gregorio? Porque Gregorio era más inteligente que él. Él se apuraba rápido con lo que la maestra les dejaba y Gregorio llevaba muy poca tarea a su casa.
En cambio, Benito, pues no era muy bueno para la escuela, ¿verdad? No le gustaba mucho aprender. ¿Por qué? Porque no se le quedaban las cosas grabadas. Cuando tenían que estudiar las tablas, no se aprendían las tablas. Cuando en español tenía que aprenderse los verbos, se le olvidaban. O la historia de México. Bueno, a Benito no se le quedaban grabadas las cosas. Ay, pero Benito era muy bueno en andar en bicicleta y en el deporte de básquetbol. Híjoles, Benito era muy bueno en el básquetbol y en andar en bicicleta. Y Gregorio era muy bueno para todas las materias. Así que tanto uno como el otro tenían envidia, tenían celos. Benito decía, ay, yo quisiera ser como Gregorio, aprenderme las cosas rápido para que yo rápido pueda hacer la tarea y en la tarde poderme salir a jugar. Porque muchas veces Benito estaba haciendo la tarea y Gregorio ya andaba jugando. Y Gregorio pues decía, oh, yo cómo quisiera ser como Benito, me da mucho coraje, muchos celos, porque él tiene una hermosa bicicleta y sabe jugar básquetbol y yo no. ¿Qué cree? Que los celos son malos. A Dios no le gusta que seamos celosos, que tengamos envidia de los demás. Para Dios, cada uno de nosotros somos especiales. Benito era muy bueno, Dios le había dado el don de andar en la bicicleta y de jugar el básquetbol. A Gregorio Dios le había dado el don de inteligencia, de aprenderse todo. Así que uno y el otro tenían un don, pero ellos no se daban cuenta, sus celos los cegaban, su envidia los cegaba hacia los demás. Y yo les quiero decir que los celos son muy malos. A Dios no le gusta que seamos celosos, que seamos envidiosos. Muchos de ustedes pueden decir, ay no, yo no tengo celos, yo no tengo envidia. Pero muchas veces a lo mejor mamá o papá nos dice, ay, es que tu hermano es bien inteligente. Ay, o a lo mejor mamá trae dos galletas, pero pues a una ya la mamá le dio la mordida y a nosotros nos da la mordida y a nuestro hermano les da la completa y decimos, ay, mi mamá, a mí me quitó un pedazo y a mi hermano le dio la completa. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos celos, tenemos envidia, pero nos tenemos que quitar eso de nuestro corazón porque a Dios no le agrada. Bueno, vamos a empezar en nuestra historia de hoy, vamos a ver que hubo muchos celos, mucha envidia en esa familia. Como les decía, nuestra clase de hoy se llama José el Hijo Amado. Esta historia la vamos a poder encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 29, del versículo 31 al 35, en el capítulo 30, en el capítulo 35 y en el capítulo 37. Para que cuando ustedes terminen, si tienen alguna duda o algo, ustedes puedan agarrar su Biblia y ir a leer. Bueno, yo les voy a contar que dice la Biblia, en el libro de Génesis, había un hombre que se llamaba Jacob. Hace 8 días nuestra hermana Eli nos habló de él, ¿verdad? Veníamos hablando de él. Bueno, Jacob, después de que peleó con su hermano por la primogenitura y escapó, él se estableció en un lugar con toda su familia. ¿Se acuerdan que nuestra hermana Eli nos enseñó hace 8 días que Jacob se reencontró con su hermano Esaú? Limpiaron todas, se quitaron toda envidia, todo coraje, todo enojo de su corazón. Porque quiero decirles que Jacob también tuvo celos, tuvo envidia de su hermano Esaú. Porque él era el primogénito, porque él tenía la bendición de su padre. Por eso Jacob le jugó una trampa a su hermano Esaú, para poderle quitar esa primogenitura y ya no sentir celos ni envidia de su hermano. Pero bueno, Jacob tuvo 2 mujeres. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Bueno, Jacob amaba mucho, pero mucho a Raquel. Tanto que trabajó 14 años por ella. Imagínense trabajar 14 años por una mujer. Era mucho el amor que tenía Jacob por Raquel, ¿verdad? Bueno, pero también tuvo por esposa a Lea. ¿Se acuerdan que nos contaba nuestra hermana Eli que el padre de este Labán primero le dio a Lea y después le dio a Raquel? ¿Por qué? Porque Lea era la mayor y Raquel era la menor, entonces eso se acostumbraba antes. Así que Jacob se casó con Lea, pero no la amaba, no la quería.
Y a Raquel, ay, a Raquel la amaba. A lo mejor a Raquel le llevaba flores. A lo mejor a Raquel, la sentaba. Tú siéntate, yo te voy a acercar un plato de comida. Y a Lea, ¿no? A Lea a lo mejor le decía, tú lávame toda mi ropa. Y a lo mejor a Lea no le llevaba flores. Y a lo mejor a Lea no le acercaba un plato de sopa. Sino que a Raquel, uy, a Raquel, todo lo mejor para Raquel. Porque a Raquel la amaba. Pero ¿qué creen? Que Lea sentía celos de Raquel, porque ella no era amada por Jacob. Ella decía, ay, yo como quisiera que Jacob me viera con esos ojos de amor, que me atendiera como atiende a Raquel. A mí no me hace nada de lo que a Raquel le dice. Así que, pues Lea tenía celos de su hermana. Uy, Raquel a lo mejor se sentía muy, muy, ¿verdad? Como decimos, porque, ay, Jacob siempre la abrazaba, le daba besos, la apapachaba, y Lea los veía y se entristecía. ¿Pero qué creen? Que pasó el tiempo y Lea tuvo un hijo. Así que Lea tuvo un hijo y le puso por nombre Rubén. ¡Qué emoción tenía Lea! Decía, ¡ay, ya tengo un hijo, ya tengo un bebé! Y a lo mejor decía Lea, ¿verdad? Ya con este hijo que yo tengo, ya Jacob me va a amar. Ya Jacob va a estar siempre conmigo, porque aquí en mi tienda, acuérdense que antes ellos vivían en tiendas como de campaña, aquí siempre va a estar Jacob porque va a estar con su hijo. ¡Ay, qué emoción! Pero no. Aún así, Jacob se ponía contento con su hijo y todo, pero aún así su amor era más por Raquel. ¿Pero qué creen? Que Raquel ahora era la que tenía celos de Lea, porque Raquel no podía tener hijos. Raquel era estéril. Raquel nunca pudo, hasta el momento no podía tener hijos. Así que Lea tuvo un hijo y le puso por nombre Rubén. Así que Lea tuvo un hijo y le puso por nombre Rubén. Después tuvo otro y le pusieron Simeón. ¡Híjoles! Empezaron a tener muchos hijos. Después tuvo a Leví y empezaron a llegarle muchos hijos a Jacob por medio de Lea. Raquel tenía muchos celos y decía, ay, yo me voy a morir, voy a llegar a ser vieja y no le voy a poder dar un hijo a mi esposo. Ay, Raquel estaba triste, tenía celos, tenía mucha envidia en contra de su hermana porque su hermana podía tener hijos, tenía la dicha, la bendición de Dios, porque ella podía tener hijos y Raquel no. Y dice la Biblia que pasaron los años y y Raquel no podía tener hijos. Sin embargo, Lea tuvo muchos hijos y Raquel no podía. Llegó hasta estar ya viejita y no podía tener hijos. Y pasó el tiempo y los hijos de Jacob que había tenido fueron creciendo y Raquel no podía tener hijos. ¿Pero qué creen? Que para Dios, Dios no se había olvidado de Raquel. Así que dice la Biblia que llegó un día cuando esta Raquel le dio una noticia a Jacob. Y le dijo, Jacob, ¿qué crees? ¿Qué voy a hacer, mamá? Dios me ha mandado un hijo, voy a tener un hijo tuyo. Imagínense cómo se puso Jacob. Jacob ya tenía muchos hijos, pero a Jacob le tenía el deseo de tener un hijo de su mujer amada, de su esposa amada, que era Raquel. Cuando Raquel le dijo, Jacob, voy a tener un hijo, imagínense qué emoción tuvo Jacob. A lo mejor la abrazó, la cargó, gritó y a lo mejor les contó a toda la familia y a sus vecinos, ¿saben qué? Que Raquel, mi esposa, va a tener un hijo. A lo mejor pudo haber hecho una fiesta, ¿verdad? De tanta emoción que tuvo Jacob. Y dice la Biblia que nació su hijo, el primer hijo, y se llamó José. Y dice la Biblia que José significa él añade. Así que Jacob estuvo muy contenta. Lea ahora ya tenía más celos de su hermana. ¿Por qué? Porque su hermana ya había tenido
un hijo. Ya Lea decía, híjole, yo ya le di muchos hijos a Jacob y Jacob ni aún así me ha volteado a ver con esos ojos de amor. Ay, qué triste me siento. A lo mejor eso fue lo que pasaba por la mente de Lea, ¿verdad? Ella estaba muy triste porque ella no podía hacer que Jacob la volteara a ver con esos ojos de amor. Así que agarró, creció su hijo José. Creció José y ahí andaba José. Ya sus hermanos de José ya eran más grandes que él, ya estaban más grandes que José. Ya porque Raquel había tardado mucho en tener hijos. Así que ya los demás muchachos, los demás hijos de Jacob, ya estaban muy grandes. Así que tenía, cuando José tenía más o menos como 6 años, ¿qué cree? ¿Qué lesta Raquel le volvió a decir a Jacob? Jacob, ¿qué crees? Voy a tener otro hijo. ¿Cómo que vas a tener otro hijo? Sí, yo sabía que Dios me iba a mandar otro hijo. Así que tuvieron otro bebé y ya a este bebé le pusieron Benjamín. ¿Pero qué creen? Que cuando Benjamín nació, su mamá falleció. Así que cuando Benjamín nació, su mamá había fallecido. Así que le puso Jacob, como primero su mamá le había puesto Benoni, pero que significaba tristeza. Y Jacob no le gustó ese nombre y dijo, no, se va a llamar Benjamín, que significa el de mi mano derecha. Así que ya había pasado el tiempo y Jacob ya tenía 2 hijos de su mujer amada, que era Benjamín y era José. ¿Pero qué cree? Que Jacob quería muchísimo, pero muchísimo a José. A lo mejor porque fue el primogénito del lado de Raquel, porque fue el primer hijo que le había dado Raquel, la mujer que él amaba tanto. Así que Jacob sentía mucho aprecio, mucho amor por José. Tanto que, ¿qué cree? Que le dio una túnica de colores. ¡Ay, una túnica muy elegante y muy brillante! Que cuando se la ponía José, todos lo volteaban a ver y decían, ¡ay, ahí va el chico de la túnica de colores! ¡Ay, allá va José! ¡Qué bonita túnica! ¡Qué hermosa túnica! Tanto que sus hermanos de José, ahora ellos sintieron celos por José. ¡Ay! En esa familia no se acababan los celos, no se acababan las envidias. Bueno, pero pues ellos tenían razón en sentir así, porque Jacob era muy notorio con su amor hacia José. A lo mejor los demás les decía, váyanse a trabajar al campo, y a José lo dejaba ahí descansando. O a lo mejor cuando se sentaban a comer, Jacob le servía a José a lo mejor 2, 3 piezas de pollo y a los otros una. Hacía mucha diferencia Jacob de José. Pero yo les quiero decir algo, que ustedes, ¿qué creen? Son especiales para Dios. Así como Jacob hizo distinción entre sus hijos, Dios no hace distinción entre sus hijos. Solo Él tiene un hijo único, un hijo unigénito, y ese es Jesús. Fue tan especial para Dios su hijo Jesús que lo mandó a morir a la tierra. Lo mandó a que naciera en la tierra, él creció, Jesús nunca pecó, él fue muy especial para Dios, tan especial que a él fue el que escogió Dios para que muriera en la cruz por ti y por mí, porque nosotros éramos pecadores. Así que Dios mandó a su hijo unigénito para que muriera por ti y por mí, porque aún su hijo era muy especial, sigue siendo muy especial para él. Por eso lo mandó a morir en la cruz. Es el único que podemos decir que es especial para Dios. No, es un poco más especial Jesús para Dios que para que tú y yo. Pero Dios entre tú y yo no hace distinción. A lo mejor tú tienes el don de correr mucho, de dibujar muy bonito, de recortar muy bonito. Puedes hacer tú muchas cosas que yo no puedo hacer. A mí el Señor me dio el don, a lo mejor, de enseñarles a ustedes la palabra.
Y a las hermanas, a lo mejor a una le dio el don de cantar aquí en la iglesia. También puede haber hermanos que tengan celos, envidia entre los hermanos, porque pueden ver al hermano que toca la batería y dicen, toca mal, era que tocara así, yo toco mejor. Entre todas, tanto en la iglesia como en nuestra familia, siempre hay envidia, siempre hay celos, pero a Dios no le gusta eso. Dios no está a favor de los celos, porque Dios no es un, no le gusta que haya pleitos entre nosotros. Así que nosotros tenemos que estar muy abusados, y cuando lleguemos a tener celos, envidias de nuestro hermano, nuestro primo, nuestro compañero de la escuela, porque a lo mejor ahora cuando estamos tomando nuestras clases por medio de la computadora, a lo mejor la maestra dice, a ver, ¿cuánto es 4x4? Y yo, ay, nosotros apretamos el micrófono, pero nuestro compañero ya nos ganó, y ay, hasta nos enojamos, ay, Pedrito me ganó. No, no tenemos que sentirnos enojados. No tenemos que sentir celos, al contrario, tenemos que darle gracias a Dios por lo que somos, por lo que Él nos ha dado. Como yo les decía, a lo mejor unos son buenos dibujando, otros son buenos jugando fútbol, otros buenos para andar en la bicicleta, otras a lo mejor las niñas son buenas para hacer galletas, otras son buenas para lavar los trastes. Todos tenemos un don que Dios nos dio, que Dios nos ha dado ese don especial a cada uno, porque ante los ojos de Dios, todos somos especiales. ¿Pero qué creen? Que los hermanos de Jacob no se acordaban, no sabían que para Dios eran especiales. Si ellos hubieran sabido, si hubieran acordado que existía un Dios, ellos no hubieran tenido celos de su hermano, pero tenían muchos celos. Así que, pues, Jacob hacía esa distinción entre sus hijos. Y pues era más y más el coraje que tenía. Y José ya tenía 17 años cuando Jacob lo mandó a los campos a ayudarles a sus hermanos a pastorear las ovejas. Así que agarraba y llegaba Jacob y le decía José a Jacob, ay papá, hoy fui y ¿qué crees? Que tus hijos estaban acostados y las ovejas andaban muy esparcidas, en peligro. También Jacob, José, en lugar de ayudarse, ¿verdad? De no llegar y decirle a su papá, contarle todo, pues agarraba y hacía que sus hermanos se enojaban, porque cuando llegaban, Jacob les decía, a ver, Rubén, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste que las ovejas escaparan? A ver tú, Simeón, ¿por qué no trajiste el agua? ¿Te la trajo fulanito? Porque tú estabas acostado. Jacob los regañaba porque José iba y los acusaba. Entonces era más y más y más los celos, el coraje, la envidia que sus hijos, sus hermanos de José tenían. ¿Y qué creen? También nos cuenta la Biblia que un día José les contó y les dijo, familia, ¿qué creen? Que tuve un sueño. Yo tuve un sueño donde 11 manojos de espigas estaban levantados y se inclinaban hacia el mío. ¿Cómo? Le dijeron sus hermanos. ¿Cómo que el tuyo quedó firme y el de nosotros se postraban al tuyo? No, 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 eso es imposible. ¿Tú nos quieres decir que ahora nosotros te tenemos que obedecer? ¿Que ahora nosotros tenemos que obedecerte a ti? ¿Que nos tenemos que inclinar? ¿Que nos tenemos que postrar a ti? No, José, estás loco, estás mal. Pues eso ocasionaba que los celos, que la envidia se multiplicaran hacia José. Jacob nada más escuchaba y escuchaba y escuchaba lo que a su hijo les contaba. En alguna ocasión también le llegó a contar que el sol, la luna y las estrellas también llegaban a postrarse ante él. Decían todos, no, papá, ya José ya está mal de la cabeza. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo nosotros nos vamos a postrar ante él? No, 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 papá. Ya está muy mal. Pero eso es porque tú lo quieres, porque tú lo cuidas y todo. Y a nosotros no nos cuidas. Mira ya lo que José está diciendo. Eso está mal. Y cada vez se multiplicaban y se multiplicaban los celos de sus hermanos en contra de José. Y más porque cuando José se ponía su túnica y caminaba y a lo mejor les presumía su túnica que su papá le había dado. Así que José era rechazado por sus hermanos.
Era rechazado por todos sus hermanos porque tenían coraje, tenían celos. Así que eso de que era rechazado, era aborrecido, me recuerda cuando el Señor Jesús fue crucificado. Cuando el Señor Jesús, a pesar de que anduvo aquí haciendo cosas buenas, la gente ya cuando llegó el momento lo rechazaron, lo aborrecieron tanto que gritaban y decían, ¡crucifícale, crucifícale! Y hicieron que al Señor Jesús lo crucificaran. El Señor también sufrió muchos celos, mucha envidia hubo en aquel momento con Jesús. Durante todo su ministerio hubo muchos celos, mucha envidia en aquel momento con Jesús. Pero aún así, Jesús salió adelante porque él sabía que él era el, ¿cómo se llama? El hijo favorito de Dios. Era el único, el unigénito hijo de Dios, en el cual el Señor tenía complacencia, en el cual Dios tenía complacencia en su hijo. Así que yo los invito a que quiten todos celos, toda envidia que tengan. Es difícil, sí, sí es difícil, porque ay, luego veremos y hoy nos quedamos hasta con la, el coraje atorado, porque decimos, ay, es que mi hermano, ay, mi hermana, nos enojamos, sentimos celos, o por el primo, la prima, o simplemente porque a mi prima le compraron los zapatos rositas que yo quería, o a mi primo el balón, ay, nos quedamos con ese coraje, con esos celos, pero a Dios no le gusta eso. Ustedes tienen que siempre pensar y tener en mente que para Dios son ustedes especiales. Somos importantes para Dios. Así que hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de hoy y yo les voy a seguir enseñando aquí a los hijos de Jacob. Estos hijos de Jacob fueron nombrados las 12 tribus de Israel. ¿Por qué de Israel? ¿Se acuerdan que el ángel le cambió el nombre a a Jacob? ¿Se acuerdan que le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino vas a ser, ¿qué le dijo? Israel. Así que por eso conocemos ahora nosotros a estas, a los hijos de Jacob, se les conoció como las 12 tribus de Israel. Así que nosotros tenemos que saber bien que aquí están las 12 tribus de Israel que les pusieron, se les puso así el nombre. Y vamos a ir viendo rápidamente los nombres de cada uno de ellos. De cada uno de los, de cada uno de los hijos de Jacob. ¿Sabes? Dice aquí Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Benjamín, Aser. Vamos a hacerle un lugarcito. Falta uno. ¿Se acuerdan quién es el que falta? José. Estas eran las 12, así se les llamó, las 12 tribus de Israel. Así que yo los invito a que se aprendan todos los nombres. El más pequeño, aquí me equivoqué, el más pequeño fue Benjamín. El mayor fue Rubén y el más pequeño fue Benjamín. Así que yo les invito a que ustedes se aprendan los nombres de las 12 tribus de Israel. Hasta el día de hoy conocemos que todavía existen por ahí algunos descendientes de cada una de las tribus de, de Israel. Así que yo los invito, espero que se los aprendan, espero que les haya gustado la clase y que les pidan a Dios que les quite todo celo, toda envidia de su corazón. Bueno, para terminar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta tierra, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido compartirles a los niños de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado como un tesoro especial. Te pedimos, Señor, que nos quites todos celos, toda envidia que tengamos en contra de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros amigos, de cualquier persona. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder enfrentar, Señor, en esos momentos que sintamos envidia, que sintamos celos. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos con nuestra hermana Miriam para seguir alabando el nombre de Dios.
Qué bonita historia, ¿verdad? Donde vemos el gran amor que le tiene este Israel, Jacob, que es ahora Israel, a su hijo José, ¿verdad? Y vamos a cantar este pequeño canto, ¿sí? Ustedes me van a acompañar en la pantalla y nos habla acerca, pues, de este personaje, de José, que fue un hombre fiel, ¿sí? Que Dios siempre estaba con él, a pesar de que sus hermanos, pues, le tenían celos y le hicieron quizás, pues, muchas groserías por ser como es. Pero vimos en la clase que nosotros somos especiales para Dios, ¿sí? Entonces nosotros también, pues, debemos de ser, somos especiales para el Señor, como este José fue especial para su padre. Vamos a cantar. Muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser. Especial para su padre, ¿sí? Y aquí vemos nuestro texto que dice, y hubo, ¿sí?, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estas palabras, ¿sí?, fueron de Dios. Fíjense, Dios dijo estas palabras, este es mi hijo en quien tengo complacencia, y se refería al Señor Jesús, porque él fue muy especial, porque fue siempre obediente, siempre hacía la voluntad de Dios. Nosotros, de la misma manera que el Señor Jesús, siempre debemos de imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a ser obedientes y a obedecer. Y entonces nosotros también vamos a ser especiales para Dios. Nosotros somos especiales. Y vamos a aprendernos nuestro texto, ¿sí? Dice, y hubo una voz de los
de los cielos que decía nuevamente, y hubo una voz de los cielos que decía otra vez, y hubo una voz de los cielos que decía nuevamente, y hubo una voz de los cielos que decía. Muy bien, esa parte, y hubo una voz de los cielos que decía. Ahora la segunda parte, este es mi hijo amado, nuevamente, este es mi hijo amado, nuevamente, este es mi hijo amado. A ver, lo vamos a ver si ya no los aprendimos. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y la última parte, en quien tengo complacencia. Con todo y cita, Mateo 3:17. En quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Nuevamente, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y vamos ahora a repetirlo completo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y ahora vamos con nuestra hermana Eli, porque vamos a hacer nuestro trabajo manual, que también nos va a ayudar a repasar nuestro texto de esta semana. Y muy bien, niños, ya casi terminamos la clase, pero antes la manualidad, ¿verdad? Bueno, miren, aquí tengo unas plantillas, unas impresiones que tengo. Vamos a hacer la túnica de ¿quién? De José, ¿verdad? De José, que su papá le regaló una túnica. Estas plantillas ustedes las pueden encontrar en internet, pero si ustedes gustan, nosotros nos pueden solicitar a través de un mensaje a la Iglesia del Camino y les vamos a enviar las plantillas para que ustedes las impriman. Y una vez que las tengan ya, ya las imprimieron, las van a recortar. Van a tener a José. Y estas dos partes que también se las vamos a van a estar ahí, las van a recortar, que es la túnica. Entonces lo que vamos a hacer en este niño, que es José, vamos a colorearlo del color que ustedes quieran. Van a colorear también su carita y todo. Y luego vamos a poner el texto que la hermana Miriam nos enseñó en la parte de abajo. Posteriormente, las otras dos partes que va a ser la túnica también las vamos a colorear del color que ustedes quieran, porque vamos a ocupar muchos, muchos colores. Los vamos a ocupar, tijera y un palillo, nada más. Ah, bueno, y pegamento, ¿verdad? Para poder pegar. Entonces, ya que están coloreadas, las vamos a pegar. La orillita, solamente la orillita. Tengan cuidado de que el texto lo dejen centrado. Vamos a pegar las mangas de José y la pura orilla de José, para que el manto que le vamos a poner, el manto de colores, quede solamente en la orilla. Y luego podamos abrirlo como un librito y va a quedar adentro el texto de memoria que la hermana Miriam nos enseñó. Y ya va a quedar así, miren. Y luego en la parte de atrás, con un palillo o con un abatelenguas, aquí está, miren, lo vamos a pegar en la parte de atrás. También puede ser con un pegamento, o bueno, en este caso, por ser rápido, lo vamos a pegar con Durex. Puede ser en hoja, yo les recomiendo que lo hagan en cartulina, o lo peguen después en un cartoncito para que quede más firme. Entonces va a quedar así, miren. Aquí va a estar el texto de memoria y la túnica de colores. Esta túnica la pueden colorear con colores, con crayolas, con pintura Vinci. Le pueden poner pedacitos de tela, pedacitos de papel de colores o pompones de colores. O sea, es la imaginación que ustedes tengan y la puedan realizar en casa. Ahora, para los niños que no puedan imprimir estas plantillas, que digan, ay, no podemos, no tenemos impresora, etcétera, tenemos algo que ya estaba yo aquí adelantando, un dibujo, que es súper fácil, es solamente hacer una túnica. Miren, ya le estaba adelantando, primero hacemos como una U y bajamos las mangas, luego bajamos lo que es la túnica y luego vamos a hacer esto, vamos a unir nada más las... Y ya queda la túnica, ¿ven? Una vez que tengamos la túnica, yo lo que hice, la vamos a recortar, pero la remarqué con marcador para que se vea más bonita. Y vamos a copiar una igualita para que sean dos y queden del mismo tamaño. Yo aquí ya tengo las dos recortadas y remarcadas, ¿sale?
Una vez que ya tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que el otro, la otra túnica. De un lado vamos a colorearlo del color que ustedes quieran y vamos a poner nuestro texto. Fíjense de ponerlo en el centro para que queden estas orillas y podamos pegar la túnica encima aquí y no peguemos el texto, porque la vez pasada me equivoqué y lo hice hasta acá y pegué. Y ya no se veía el texto. Bueno, una vez que tengamos esta, la otra túnica la vamos a colorear, la de colores, que es la túnica de José, de los colores que ustedes quieran, con papel o con telita, si tienen telita de colores. En medio le hice una raya, así, para que recortemos y podamos abrir. Miren, vamos a cortarlo, también lo vamos a hacer en dos. Y ya entonces aquí lo mismo, vamos a pegar las orillas, las manguitas, las orillas. Pura orillita nada más, fíjense bien, por eso les digo que el texto que quede más centrado para que no vayamos a pegar el texto y al momento que querramos abrir ya no se pueda abrir. O bueno, sí se abra, pero ya no se mide el texto. Y ya vamos a pegar la otra parte de la túnica de José. Por eso les digo que tiene que ser dos iguales para que al momento de que sea que peguemos queden iguales, ¿sale? Y lo mismo, ya sea con un palillo de estos o abatelenguas, lo vamos a pegar nuevamente. Yo le pego con Durex, pero ustedes le pueden pegar con pegamento o con silicón para que con el tiempo no se despegue. Y lo pueden poner ya sea en su mesa, en una macetita o en algo. Y aquí al momento de abrir va a quedar su texto igual, ¿sale? Es muy fácil, ¿verdad? Miren, yo hice otro aquí, le hice con papel de colores. Y entonces todo queda bonito. Ustedes lo pueden hacer con silicón, con tela o con lo que ustedes tengan en casa. Son manualidades muy, muy sencillas, ¿verdad? Y bueno, esta será la manualidad de esta semana. Y recuerden, si quieren las plantillas de este niñito de José, nos la piden por mensaje en la Iglesia El Camino, ¿sale? Bueno, pues espero que la hagan, la preparen y nos manden sus fotografías a más tardar el día viernes. Que Dios les bendiga y gracias por vernos. Muy bien, chicos. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra clase bíblica. Espero que les haya gustado los cantos, el texto, la manualidad y sobre todo la historia, ¿verdad? Para que ustedes también esta historia la puedan compartir, sigan compartiendo los videos o cuando lleguen a visitar a algún familiar, se la puedan contar. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te agradecemos, Señor, por habernos permitido una vez más de poderles compartir a los niños de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido conectarnos junto con los niños para aprender de ti. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a muchos niños junto con sus familias y que puedan aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes el día de mañana que empezamos una semana, nos ayudes en nuestro trabajo, en las clases, Señor, en todo lo que podamos estar emprendiendo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, nos vemos primero Dios el próximo domingo y los invitamos a que sigan compartiendo y manden sus evidencias y al rato a las 12 se vuelvan a conectar para juntos poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios les bendiga. Adiós.